Muy buenas noches, amigos de Tepeaca Noticias. Un gusto, nuevamente, un placer de poder contar con su presencia en esta noche de sábado. Sábado ya, casi quincena, después de la quincena de primera quincena de febrero, y con tiempos donde los alcaldes de Puebla, de todo el estado de Puebla, rinden su rendición de cuentas, valga la expresión, a toda la ciudadanía sobre los logros y las acciones que se han realizado. Y precisamente arrancamos con este tema. Uno de los atentos visitantes a Tepeaca Noticias nos cuestionaba sobre si íbamos a transmitir el informe de gobierno. Pues lamentablemente, amigos de Tepeaca Noticias, también Tepeaca Noticias, como usted, como muchas familias, como muchos importantes personajes de este municipio, no recibieron nunca una invitación. ¿Y sabe usted por qué? Porque no las corrieron, porque 2 días antes de que fuera el informe del alcalde, se dieron a la tarea de repartir invitaciones. Algunas personas, sobre todo algunos boots del presidente municipal, nos imaginamos, nos decían que nos faltaba ética para informar, para decir que estábamos mintiendo en relación a que sí había información. Yo le invito a usted, amigo de Tepeaca, a todos aquellos que viven en Tepeaca, en las comunidades, a que hagan un recorrido y nos muestren sus fotos. Vean ustedes si ven en las calles de Tepeaca, en el centro histórico, en el mercado, en zonas importantes donde se han realizado obras que recientemente hizo el gobierno del estado, si efectivamente hay información alusiva al informe de gobierno que presentó el presidente municipal. Y usted se dará cuenta que no hay ningún tipo de invitación, no la hubo, porque solo se hizo, como se destacó en Tepeaca Noticias, solamente se corrió esa invitación a la gente más allegada del alcalde, a todos aquellos que de alguna manera van a aplaudirle incondicionalmente, aunque no estén plenamente de acuerdo con lo que se está realizando en Tepeaca. Ya entrando en materia, ¿rindió hoy el alcalde ese informe? ¿Qué ponderó? ¿Cuáles fueron sus logros? La verdad es que es una cosa digna para el olvido, y créame que realmente es triste decirlo, que no pudo ni convocar a que viniera el presidente, el gobernador actual, Tony Gali, a su toma de informe. Y le digo, esto es realmente triste, porque lo que se informa son medias verdades, y las medias verdades, señor presidente, son también medias mentiras. Usted pondera que se, o ponderó más bien, que hubo importantes avances en cuestión de seguridad. Usted nos dice a los tepeaquenses que hay mayor seguridad. Me gustaría que usted, señor presidente, fuera y les platicara eso a la gente del centro histórico, a la gente del mercado municipal, a los ciudadanos de a pie, a todos aquellos que han sido víctimas de la delincuencia, y les diga a usted que Tepeaca cuenta con mejor seguridad. No me imagino la respuesta que recibirá, pero créame que no van a ser cosas muy agradables para sus oídos. ¿Cómo se puede decir que Tepeaca cuenta con mayor seguridad cuando se pierde el Fortasec? Esto es un absurdo totalmente. El Fortasec era un importante subsidio que se le daba al municipio y que se gestionó en tiempos del presidente municipal Isauro Rendón, y ese fondo federal tenía como propósito fortalecer la seguridad en Tepeaca. Era un fondo que aproximadamente 10 millones de pesos que se emplean, o se empleaban más bien dicho, para pagar a policía municipal, para pagarle a los agentes de tránsito, para pagar equipamiento, para pagar patrullas, para implementar acciones preventivas para inhibir el delito. Y esto lamentablemente se perdió. Tepeaca, como usted sabe, amigo de Tepeaca Noticias, y como lo dimos puntualmente a usted la información, se perdió este importante apoyo que son los recursos del Fortasec. Tepeaca, lamentablemente, como usted ve en pantalla, ya no va a contar en este 2017 con estos importantes apoyos. Solamente Atlixco, Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla Capital, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula,
Tehuacán y el municipio de Zacatlán van a ser los únicos municipios en Puebla que van a contar con este apoyo. Lamentablemente, Tepeaca lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Lo más seguro, lo más viable, porque se da en estos casos, es por la negligencia. Por la negligencia en este tipo de acciones. Nosotros tuvimos oportunidad de ver cómo funciona este tipo de subsidios y lo que les pide el gobierno federal es nada más que apliquen correctamente ese fondo, esos dineros que son, les decía yo a usted, aproximadamente unos 10 millones de pesos, que den cabal cuenta de cómo lo emplean, tanto en el pago de los sueldos de los oficiales de policía, en el equipamiento que están haciendo, en las acciones preventivas. ¿Acaso eso es muy complicado? Me pregunto yo. ¿Acaso no se preguntan todos ustedes? Es muy complicado explicar o detallar esa información a las autoridades federales para que renueven o hayan renovado los fondos del SUBSEMUN. Realmente es lamentable, de verdad, créame, es lamentable que nos digan por un lado que los tepeaquenses contamos con mayor seguridad cuando en promedio en la fiscalía, por ejemplo, por citar otro dato, en promedio cada día hay 6 denuncias de robo de vehículos en el municipio de Tepeaca y nos dicen que hay mayor seguridad cuando las casas habitación, muchas veces muchos conocidos de usted, familias conocidas de Tepeaca, han sido víctimas de los zampones que han entrado a sus viviendas, algunos de ellos los han ejecutado, a otros los han matado, a mucha gente le han quitado su patrimonio y otros tantos han decidido mejor emigrar a otros lugares. ¿Por qué? Por la gran inseguridad que se vive en Tepeaca. Decir que Tepeaca tiene mayor seguridad es una mentira. Como también es decir una mentira que Tepeaca invirtió más de 40 millones en la nueva imagen urbana. En tepeacanoticias.com nosotros dimos cabal referencia de la inauguración que hizo el ahora exgobernador Rafael Moreno Valle, en donde inauguró esa imagen urbana que costó casi 44 millones de pesos. Y déjeme decirle, amigo de Tepeaca Noticias, que esa obra se hizo bajo el esquema 2 por 1. ¿Qué significa esto? Que por cada 2 pesos que aportó el gobierno del estado, la comuna solo aportó uno. Y en promedio, si se hace una cuenta, la inversión que hizo el municipio en esa imagen urbana en donde dicen que invirtieron 40 millones de pesos, más de 40 millones de pesos, fue entre 12 y 14 millones de pesos. Es decir, que más de 30 millones de pesos fueron invertidos por el gobierno del estado en esa importante obra. Esa obra realmente, si alguien merece ser reconocido por la obra, es el gobierno de Rafael Moreno Valle que realizó esa obra. Otras obras que también se alardea mucho, que se pondera mucho, que se hizo en esta administración, pues son de recursos federales y aunque de alguna manera el diputado federal Alejandro Armenta quiere jalar agua para su molino y hacerlas ver como gestión de él, en realidad a quien se le deben de agradecer, y esto créame, hay que darle el reconocimiento a quien lo merece, es a Juan Carlos Lastiri Quirós, quien precisamente hoy estuvo en ese informe. Lastiri Quirós estuvo aquí en Tepeaca, acompañó al alcalde, y él fue el que gestionó el Parque Tepeyacal y el que aportó los recursos, porque él conectó directamente al alcalde con el entonces delegado federal, Román Lazcano. También él fue el que prometió el mirador turístico, que lamentablemente es una obra horrorosa, que a nadie le gusta y que es una auténtica cueva de malvivientes en las tardes, donde no hay ninguna seguridad y que lo único que reconocen o que ellos alardean es un mirador turístico que ni es mirador, ni mucho menos turístico, y que sirvió para una exposición de corredor navideño que más bien parecía una iluminación de una granja norteamericana. De verdad, eso es lamentable. Como también la famosa Casa del Artesano, que también fue una obra gestionada por Juan Carlos Lastiri, como también los apoyos realizados en el campo Cardenales. Pues bien, amigos, si vamos a decir un informe, es conveniente decirlo con toda puntualidad, con toda claridad. Dice usted que hay mejores vialidades. ¿Y qué le digo a usted?
Recientemente en Tepeaca Noticias han sacado la información de los vecinos de la calle 3 Poniente protestando por esos retrasos tan grandes que hay en esa calle. En esa calle hay varios negocios de productos perecederos, hay gente que vende pasteles, hay gente que vende comida, hay gente que vende recursos naturales, hay helados, y toda esa gente ahorita está totalmente muerta esa zona. Está totalmente abandonada. Se les prometió que se les iba a entregar en un tiempo razonable y a la fecha, créame que no se las ha entregado. Las cajas de registros que están ahí en esa calle están abiertas. Muchas familias, muchos niños tienen que hacer un auténtico equilibrio para circular por esas calles que se han convertido en un auténtico peligro y sobre todo un nido de malvivientes en las noches, porque realmente quien quiera circular o caminar por esa zona es bajo su responsabilidad. Como también otra calle que también dimos cuenta, que es la 4 Poniente, en donde realizaron una ampliación de la red de agua potable y que así como se hizo, así como la terminaron, amigos de Tepeaca Noticias, así la dejaron. Rompieron la carpeta asfáltica y lo único que hicieron fue taparle con tierra. Rompieron guarniciones, rompieron banquetas, rompieron escalones, rompieron piso, en fin, un verdadero desastre lo que hizo la gente que realizó esta obra. Y así, así como lo hicieron, así lo dejaron, está abandonado. Usted puede ver, usted si quiere comprobar, puede visitar este lugar, la 4 Poniente, entre el Paseo 5 de Mayo y la Avenida Morelos Sur, está totalmente visto el abandono en que se dejó. Mucha gente prefiere caminar del otro lado de la acera para evitar esas polvaderas que dejaron el tierrero, la obra inconclusa. Esas son las cuestiones que nosotros le damos a conocer. ¿Dónde están las mejores vialidades? ¿Dónde están? La gente protesta por este tipo de acciones que están inconclusas. Reitero, recapitulamos, decimos. ¿Mejor seguridad? ¿Cómo se puede decir que hay mejor seguridad cuando se pierde el Fortasec? Perdimos más de 10 millones de pesos para el 2017. ¿Mejores vialidades? ¿Cómo se puede decir cuando están allá en muchas calles de Tepeaca, en el centro, en barrios, en colonias, a medio terminar o inconclusas, por decir la palabra correcta, que no se les ha hecho caso a esas obras? De que se invirtieron 40 millones, esa es una media mentira y una media verdad. No, se invirtió, el municipio no invirtió una cantidad así, a lo mucho invirtió entre 12 y 14 millones de pesos. El resto, más de 30 millones de pesos, lo invirtió el gobierno del estado. Volvemos. Dándole un giro, amigos de Tepeaca Noticias, a esta información que realmente a veces es indigna, créame que no es un afán de molestar, como mucha gente decía de gente del ayuntamiento, que nosotros tenemos un afán de molestar al presidente, créame que no, créame que no. Nosotros no somos voceros del presidente. A final de cuentas, si no se hay una difusión del presidente del informe que va a dar, si no hay publicidad, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a un departamento de prensa, a una directora a la que por cierto le paga una cantidad muy grande para que cumpla su labor, pues que la hagan y no nos digan a nosotros, porque realmente a nosotros no nos corresponde. Los primeros que deben de ver
por la difusión del presidente es su departamento de prensa, señor presidente. Y volvemos, bueno, ya en un poco de información, un poco dándole un giro a esta información. El día de hoy, en Puebla, visitó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, el popular Andrés Manuel López Obrador, visitó Puebla. Y el motivo, usted se preguntará para qué viene Andrés Manuel López Obrador a Puebla, pues bien, el motivo de su visita es exhortar, invitar a los poblanos a que se sumen a su acuerdo político de la unidad por la prosperidad del pueblo y renacimiento de México. Realmente, a diferencia de muchas reuniones políticas, si algo hay que destacar de Andrés Manuel López Obrador, que hoy por hoy es la figura número uno y el más viable candidato, porque así lo revelan las encuestas, a ser el próximo presidente de México. Yo creo que si en este momento fueran las elecciones, sin lugar a dudas, Andrés Manuel sería el próximo mandatario de México, pero para eso aún queda un poco de tiempo, más de 2 años, y precisamente en este tiempo Andrés Manuel está haciendo esta labor de convencimiento, de recorrido por todo el territorio nacional, y este día él vino a Puebla, como les decía yo a ustedes, y el exhorto que hizo Andrés Manuel fue el siguiente: en Morena la gran mayoría está incluida, pero hay una lista con los que nunca se podrá trabajar, porque son parte de una mafia que tanto daño ha hecho al país, dijo el popular peje, refiriéndose a aquellos mandatarios que muchas veces nosotros hemos visto que los ha señalado que son parte de la corrupción, como son Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y el mismo Felipe Calderón Hinojosa. Ante miles de personas que se reunieron en la Plaza de la Democracia, en la ciudad de Puebla, López Obrador dijo que va a limpiar de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso va a permitir financiar el desarrollo, ya que no hay, de acuerdo a López Obrador, otra manera de fomentar el desarrollo. Dijo que actualmente en México, en todo el país, se lleva a cabo esta práctica de proyecto de nación que consiste básicamente en frenar el principal problema del país, que es la corrupción. Aquí en este aspecto, López Obrador hizo un importante énfasis y criticó aquello que había señalado, de acuerdo a lo que él dijo, López Obrador, de que Peña había señalado que uno de los grandes problemas de los mexicanos es la alta corrupción. Y López Obrador dijo que no todos los mexicanos son corruptos e invitó a hacer labor precisamente para esclarecer como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad. Finalmente, el popular peje, como se conoce también Andrés Manuel, anunció que el 13 de marzo próximo se reunirá con inmigrantes de la ciudad de Nueva York, esto con el objeto de dialogar, de platicar, de sacar conclusiones en relación a esta política anti-inmigrante que viene ponderando el presidente norteamericano Donald Trump, y esa misma acción, esa forma de diálogo, la va a tener con mexicanos que viven en Chicago, en El Paso, Texas, en Phoenix, Arizona, y eso con el fin de buscar un mayor acercamiento, un mayor contacto con los connacionales. Y también, ya para concluir, decía López Obrador que si el gobierno de Peña, del gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no defiende a los connacionales, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, sí lo hará. Volvemos. Volvemos, amigos de Tepeaca Noticias, y otra de las cuestiones que se dieron el día de ayer, bueno, más bien dicho, el pasado jueves, fue en una reunión plenaria que se dio en el Congreso
del Estado, en donde nuevamente el diputado local por Tepeaca dio la nota, pero la nota como de ojalá y así fueran todos a favor, presentando iniciativas que realmente contribuyan al bienestar de la familia y también para fortalecer el tejido social que está tan dañado, tan lastimado, tan lacerado en muchas partes del país y que lamentablemente ha tenido que ver con muchas cuestiones de violencia e inseguridad que prevalecen en gran parte. Pues bien, Sergio Céspedes el pasado jueves presentó una iniciativa para fortalecer los valores humanos en el entorno de las familias, ya que de acuerdo a Sergio Céspedes, el fortalecer los valores, es una de las principales causas para que a través de ella se fortalezca también el tejido social y de alguna manera esto contribuya a que con esta fortaleza en los valores se ejerza una mayor presión a las autoridades para que realicen su labor como debe de ser. En el marco de esta propuesta que hizo Sergio Céspedes de la presentación de promover los valores, también presentó una reforma de ley de educación a fin de combatir enfermedades y la malnutrición en el marco de la elección primaria de la salud mediante la aplicación de tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos y adecuados, así como el agua potable, salubre, para que las personas tengan una mejor nutrición. Realmente es algo que a veces nosotros decimos es muy fácil decirle a alguien, aliméntate bien, come bien, pero realmente muy poco está contemplado en artículos de la Constitución y esto realmente tiene que ser elevado a un aspecto de esta índole, el garantizar una alimentación adecuada, el fomentar acciones que contribuyan a que los niños se alimenten bien, dejar atrás ese estigma de que México es el país con mayor obesidad infantil del planeta y segundo en obesidad de adultos. Esto no debe de ser, y qué bueno que se tomen estas iniciativas, que se fomenten estas acciones para que las escuelas, desde el núcleo familiar, se contribuya a reducir este tipo de acciones que están mal. Al respecto, un paréntesis en relación a esto, recientemente la Auditoría Superior de la Federación, en relación a algunas causas que se han dado recientemente, en donde han revelado algunas anomalías en los gastos públicos, la auditoría hizo un señalamiento especial en torno a los gastos excesivos que se llevaron a cabo en la carretera Tehuacán. Nosotros lo hemos visto, usted también habrá visto que durante mucho tiempo estuvo detenida y hubo una serie de irregularidades, sobre todo en el tramo de San Hipólito, Xochiltenango, a Huixcolotla, por algunas cosas que estaban realmente, francamente, muy mal hechas. Pues bien, la Auditoría Superior de la Federación hizo un señalamiento en base a los costos excesivos que se hicieron en esta vialidad. Y es conveniente recordarles, amigos de Tepeaca Noticias, que una de las personas que más puntualmente estuvo al pendiente de este tipo de situaciones fue precisamente el diputado Sergio Céspedes Peregrina. Él hizo los señalamientos de muchos problemas que se daban, sobre todo en la zona de San Hipólito, en Huixcolotla, en Tronque, y lamentablemente en su momento no se hizo mucho caso por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes, ni tampoco de la autoridad federal. Pues bien, el tiempo le da la razón a Sergio Céspedes y las consecuencias ahí están. Los señalamientos que hace la auditoría en torno a los gastos excesivos de la carretera Puebla-Tehuacán. Tepeaca-Tehuacán. Volvemos. Audio Jungle.
Ya en la recta final de nuestro noticiario, amigos de Tepeaca Noticias, hace unos momentos, que será un par de horas aproximadamente, lanzamos una noticia, una convocatoria, más bien dicho, un sondeo de opinión, sería lo conveniente, para preguntarles a ustedes que nos amablemente nos ven algunas noches aquí en Tepeaca Noticias, les preguntamos si estaban de acuerdo en que Tepeaca, que si Tepeaca va hacia el progreso, como dice el presidente David Huerta Ruiz. A continuación, en pantalla, usted podrá ver los comentarios que amablemente nos hicieron. Les agradecemos a todos los que participaron en este sondeo de opinión y ustedes pueden ver los comentarios que amablemente nos hicieron para que vean, para que comprueben lo que ustedes dijeron y no hay ninguna manipulación al respecto. Ahí tienen, amigos de Tepeaca Noticias, algunas de las opiniones que amablemente ustedes nos han hecho llegar a través de Tepeaca Noticias en Facebook, en Twitter, y que, pues qué mejor que la opinión de ustedes, todos ustedes, es la que más cuenta, es la que más vale, la opinión de la gente de a pie, la gente que vive en las calles, la gente que es víctima de la inseguridad, la gente que ve deterioro en sus vialidades. Aquella gente que realmente nada tiene que ver con las autoridades es la opinión que de verdad cuenta. Ustedes les agradecemos este ejercicio que ustedes han hecho con nosotros al retroalimentarnos con sus opiniones. Y pues bueno, ahí tienen, la mejor opinión es la de ustedes y los datos duros no mienten. Alguien podrá decir que ha hecho mil maravillas, que Tepeaca está encaminada a convertirse en algo así como una ciudad suiza o como una ciudad finlandesa o como con los estándares de gran bienestar como en Finlandia, pero a final de cuentas las cosas pues lamentablemente no son así. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, sin más por el momento, les agradecemos nuevamente su atención, les pedimos que nos sigan tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, dennos manita para arriba en YouTube y recuerden que con ustedes seguimos siendo una comunidad informativa. Seguimos en contacto informándoles lo más importante que se dé en nuestro municipio y recuerden, con ustedes somos esta comunidad que cada vez es más grande y va más hacia adelante. Hasta la próxima.